salir. ¡Eso! Yeah. Amigos, ¿cómo están? Y sean ustedes muy bienvenidos este viernes al programa La Faena Política. Y tengo el gusto de presentarles, ahora sí con audio y toda la cosa, a Luis Javier Valencia. Luis, muy bienvenido a La Faena Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Y también tengo, una vez más, el honor y el placer de presentarles a un gran amigo mío, Carlos Emiliano Ávila de la Paz, alias El Tío. Tío, bienvenido a La Faena. Muchas gracias. Ya nos la debíamos este encuentro en este programa. Ya habíamos platicado que tú eras un invitado que tenía que estar en esta mesa y para mí es un gusto y un honor tenerte aquí. Pues eso me habían comentado, vamos a ver si funcionamos bien o la gente pide que no regrese. Así como, ¡fuera! 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 Bueno, mira, lo único que te digo es que como hoy no vino el licenciado Enrique Carrillo porque está contaminando sus oídos de rock, entonces el tema está en que pues te va a tocar ser como el portavoz de la feligresía de los temas de P. Jehová, que lo has visto. Muy bien aquí, que claro. Sabemos el papel y el rol que hay que desempeñar. Por supuesto. Y bueno, la verdad es que la semana fue muy movida. La realidad es que estamos en la primera semana ya de campañas electorales en el Distrito Federal. Como se pueden dar cuenta, amigos chilangos, ya está toda la ciudad empezando a atascar de propaganda política, de eventos, de candidatos. Y hay que estar muy atentos a lo que van a proponer. Pero yo creo que de arranque la semana empezó con un run-run donde se decía que había una negociación entre Anaya y el presidente de la República para hacer una alianza anti-PG, que después salió con que... Fíjate que a mí me dijo mi mamá que siempre no, pero lo que yo sé de buena fuente es que esto no es un tema agotado, que no es un tema que los priistas y los panistas hayan dicho que de ninguna manera va a suceder. Obviamente salieron a los medios a negarlo todo, pero que en los entretelones de la política están sucediendo estos encuentros, sobre todo con Videgaray. Exactamente, digo, es evidente el tema. El tema va por muchos lados. Claro. Primero, que se empieza a generar, más allá de las cúpulas políticas, en el sector social ordinario, redes sociales inclusive, un grupo, por así decirlo, todos vamos a apoyar al segundo lugar, sea utilizando quien sea, del voto útil. El voto útil. Manejando mucho del voto útil. Porque no compartimos las ideas del que hasta este momento va en primer lugar en las encuestas, ¿no? Entonces, eso desde abajo en las redes sociales con la gente, pero aparte ahora empieza a permear el asunto que en la cúpula política, la élite política, empieza a suceder esta situación, cosa que, como bien dicen, salieron a desmentir todas las personas. Claro. Pero sabemos que en el teje y maneje, obviamente nadie va a salir a decir. Bueno, y obviamente el primero que salió a decir esto que no fue obviamente Ricardo. Posteriormente salieron los como priistas. Directa, sí, sí, sí. Y Ricardo dijo que ni de ninguna manera, que la alianza y lo que está pidiendo es un voto útil de los ciudadanos y de la gente que es afín al Partido Revolucionario Institucional, pero que al final de cuentas todos los que las columnas político-financieras hablaban de que el mismo Videgaray y la gente del equipo cercano de Ricardo Anaya, léase el Güero Castañeda y otros más, sí habían tenido como un primer escarceo para revisar la posición. Pero esto tiene un antecedente que es la manifestación de los empresarios en los cuales pues casi le dijeron al candidato Mitt que pues que ya qué estaba haciendo, que solamente las encuestas que él maneja lo dan como segundo lugar. Claro. Que son encuestas más patito que nada, pero lo que de ahí arranca todo este run run con respecto a poder jalar el voto como voto útil. Los votos de tanto del PRI, los que sí ya lo tienen que hacer es Margarita y el Bronco. Eso sí, ya los Margaritas. Pero el Bronco sí puede seguir estando peo. Margarita que ya. Por cierto, no sé en dónde fue a un meeting el Bronco y llegó la gente porque pensaban que iba a ir Bronco. Exactamente. El grupo. Sí, el grupo. Entonces, y sale la gente y una señora le dice: yo a usted lo admiro mucho, señor Bronco. Sí, porque me gustan mucho sus canciones. Ahora, ¿cuál es lo bueno de estos? ¿Saben qué me cae bien el señor Bronco? Es sincero. Me dio risa el comentario. Pues es que como lo tienes que tomar. Si estás en una campaña política en la sociedad mexicana, pues sí. Pues te tienes que poner un poco en eso. Y además es el papel que le queda al Bronco como mandado a hacer. El tema de la mano, el tema de yo me he casado 3 veces, el tema de lo que maneja Jaime Rodríguez, yo creo que es un tema que está como un traje hecho a la medida para Jaime Rodríguez. Entonces me parece que es interesante. Pero volviendo al tema de este primer segmento que quiero que comentemos, es esta alianza probable que se da y que evidentemente
Cuando es Videgaray el que se está haciendo estos acercamientos y se le notifica a Meade, parece ser que la reacción de Meade... No la vaya a cagar como con este Kushner, ¿eh? Porque la... Ah, bueno, sí, no, bueno, bueno. Lo que si ha hecho, lo están mandando, todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho con no, Trump, con el transparente Trump y el del candidato Meade. Entonces, son temas que la verdad es que Videgaray se ha dejado. Parece que todavía no acaba de aprender cómo ha hecho este tema de ser secretario de Estado. Y nos quedó claro que venía a aprender y todavía la curva de aprendizaje va casi como que no levanta, ¿eh? Como que todavía así, como que, uy, no. Pero bueno, si es la persona de más confianza del señor presidente de la República, ¿qué podemos esperar en estas arenas? Entonces, yo sí creo que esto permeó en muchas arenas, hay algo que se va a decir. Yo, para serle sincero, tuve contacto con algunos amigos que son muy afines a la gente de Pinos y que dijeron que, pero por supuesto que se estaban dando las reuniones y que el tema sigue avanzando y que lo van a ir concretando según cómo se vea el segundo debate, que ellos esperan que sea un debate donde Meade tenga mayor visibilidad y un mejor desempeño, porque son los temas económicos financieros y se supone que es su arena donde él puede como desarrollar mejor este segundo debate, pero realmente muchos están conscientes de que el tema del debate tampoco va a ser una arena donde Meade pueda despegar de 12, 13, 14 puntos que tiene en las encuestas a llegar a los 40 que se supone que trae hoy el señor Pejeova. Pues esto va ligado ahora con el cambio, los cambios que... Sí, porque la reacción... El golpe de timón es como un coletazo, ¿no? El golpe de timón que dan en el PRI como diciendo afuera el aire malo, adentro el aire bueno. ¿Cuál será el aire bueno? No lo sé. Porque dicen que el exgobernador de Guerrero, a partir de ahí fue cuando el narco... Eso es lo que dicen. En redes sociales, que ya ves que entre margarinflas y peje zombies, no sabemos a quién creerle. Pero lo que se dice es que pues ahí empezó la incursión del narco en Guerrero. René Juárez. Con René Juárez, mejor conocido como El Negro, porque es descendiente de afromexicanos. Uh-huh. Bueno, entonces, lo cual está bien. Está bien, no, pero por eso le dicen El Negro, no porque sea de mente negra o de alma negra, ¿no? Sino que aquí lo que pasa es que es un golpe de timón que hacen en el PRI. Pues ya así como cuando el Titanic empieza a lanzar bengalas, más o menos así yo considero que fue el movimiento que hace el PRI, mandan al señor Pero quien pide el movimiento es Meade. Ahí el que pide el movimiento, sí, yo creo que... ¿Es Meade? En parte fue Meade porque ya ni ellos le creían. Yo claro. Creo que ya Ochoa Reza, mejor conocido como el clavillazo o el... O el o Moe de los Simpsons, ni siquiera él creía en el proyecto. No, pero a ver, yo le dije, si tienes a un presidente nacional, se queda con el coordinador de campaña, que es el que no sabe leer. Aurelio Nuño. Se queda con él, pero el golpe de timón es muy fuerte. Lo que pasa es que lo que están ahora tratando es de volver a aglutinar a los priistas que ya estaban desencantados, que ya estaban incluso, yo creo, es una suposición mía, llegando a negociaciones por fuera. También se dijo en las columnas políticas financieras que Osorio Chong estaba operando para allá, para Andrés Manuel, en muchas arenas. Y esta posición de René Juárez es un duro y además un cercano a Osorio Chong. Es lo que se ha manejado para tratar de recuperar esa área de lazos caídos que se veía en el PRI, que no se veía campaña por parte de la vieja guardia del PRI. Pero a ver, el punto es de fondo. Hay tres cosas. A ver, Enrique Ochoa, desde que llegó a ser presidente del partido, primero, la primera declaración que si buscamos en la historia de Enrique Ochoa es: yo no soy priista. Uh-huh. Cuando lo dijo... Cuando le sacan la credencial, no me acordaba. No, pero aquí está aún peor, porque cuando estaba él compitiendo para ser consejero electoral, en una sesión donde estaba grabada en el canal del Congreso, porque él le preguntan si es priista, él dice: no, yo no soy priista. Yo me afilié hace muchos años, pero pues yo nunca hice nada por esa militancia. No sé si me han bajado. Y entonces, ya, hasta donde yo entiendo, ya no soy parte del padrón. Entonces, primero, para querer ser consejero, niega su militancia. Y después, para querer ser presidente, saca la credencial, la desempolva de algún lado y dice que sí es. Y lo a cual... mí se me hace que ahora negó a su candidato. No, más allá de eso, me parece que es un tipo que, a ver, no venía con proyecto, no trae militancia, no tiene compromiso con el partido, ha sido corrupto y en esta lógica me parece que lo único que le ha venido es a perjudicar a la institución que representa. Pero entonces me queda claro que es un peñista en toda la extensión de la palabra. Por supuesto. No, además, muy importante el tema que tocan. Si buscamos un elemento real por varios aspectos
de que la campaña del priista no está subiendo para nada, más claro, más evidente lo que acabamos de ver el día de ayer, ¿no? Es decir, si recordamos en los procesos electorales federales pasados, nunca había sucedido, o no de manera reciente, el cambio del presidente de un partido político que va en plena campaña, a 59 días de la campaña. Dijera Fox, se bajaron del caballo a la mitad del río. Exactamente. Entonces, si estábamos buscando, si a la gente le quedaba alguna duda de lo mal de que va esa campaña esté en crisis y se está hundiendo, no busquen más. Ahí está. Ahí está en las notas periodísticas y televisivas. Y dos, como bien comentan muy claramente, no ponen a cualquier priista. Ahora sí ponen a un priista de a de veras. De abolengo, si lo quieres ver así, de abolengo, de tradición. ¿Y saben qué? A mí me gusta eso de que los priistas no sé si es pongan, bueno o malo. A mí sí me gusta que los priistas pongan a los priistas de a de veras. Claro. O sea, que mueran con su gente. Pero que mueran. Que mueran con ellos, que salgan a defender lo suyo. Y que llegamos a un punto muy importante. Hoy leí en unas columnas que ahora sí, probablemente lo que nos prometieron en el año 2000, ahora sí, nadie nos lo ha prometido, pero es probable que ahora sí el PRI empiece una declive que difícilmente salga de va a levantarse ahora sí ya de esta situación. Me parece interesantísimo, ¿no? El comentario, lo vamos a seguir con, ahora sí que le vamos a dar seguimiento en el siguiente bloque, amigos. Vamos al corte, vamos y regresamos. Esto es La Faena Política. ¡Olé! Esto. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total, científicamente hidratante.
Amigos, ya regresamos a La Faena Política. Están conmigo Luis Valencia, Carlos Emiliano Ávila de la Paz. Y seguimos con el comentario. Me parece que tú tocaste el punto medular. A ver, lo que se ve en esta campaña, amigo, es la salida de Enrique Ochoa. Pero yo les puedo decir que a mí me parece que en muchas arenas lo que se intentó fue cambiar al candidato, no al presidente del partido. Entonces, en este reclamo de que no había eco en lo que estaba pasando entre la militancia del PRI y la cúpula del PRI, donde está la campaña de MID, está coordinada por Nuño, estaba obviamente Enrique Ochoa y muchas cabezas de estos, de este grupo peñista que, pues, al final de cuentas, el resultado de la campaña era así, pero ojo, lo dijimos hace meses que nombraron a MID, esa campaña no iba a levantar nunca. Yo fui el primero que muerto. Dije que esa campaña yo fui se el llamaba segundo. El Titanic. Yo fui el tercero. El primer debate como que se sintió que chocaron con un iceberg. Y sigue así la campaña. Pero desde antes, desde la imagen, desde cómo iba dando declaraciones MID, se veía que esa campaña no iba a pegar, porque además MID trae toda la carga procedimental de un 5 años de la corrupción más infame que hemos vivido en este país. Entonces esa campaña, por más que hubieras puesto, yo creo que al mejor de los candidatos, no hubiera levantado, y con MID menos, porque al final de cuentas no es un tipo que tenga imagen, no es un tipo carismático, no es un tipo que tenga discurso. Es más, yo te diría que a lo mejor hasta el Bronco como candidato del PRI estaría en otra dinámica distinta, deslindándose de cosas, una estrategia yo creo que de mago, así de ilusionista, pero estaría mejor. Pues sí, pero sería ilógico que vas a poner un candidato que su primer acto de campaña es deslindarte de todos los que están atrás de ti. Pero pues, dicen que así pasó con Colosio, entonces... Bueno, ya vimos las consecuencias. Son puros mitos urbanos que también pero, nos vamos a pero meter. Tocamos un tema muy importante que yo si no quisiera dejar pasar por alto. La falta de respeto a la militancia, y que esto no solamente aplica a los priistas, sino es decir, un partido con tanta trayectoria, que un partido político, la propia Constitución dice, es un ente de interés público creado para acceder al poder político. Está bien. Tiene su militancia, tiene años trabajando en ello, y resulta que cuando viene el momento más importante, le dicen a toda su militancia, ninguno de ustedes es capaz de ser el mejor representante de los priistas. Eso se me hace una falta de respeto absoluta, pero lo mismo le pasaría a Morena si revisamos, por ejemplo, cuando reciben a candidatos expanistas, expriistas, y los mandan como primera línea de candidatos. Sí. Es una falta para. Lo vivimos cuando a Monreal no le dieron el espacio. Pero en Morena no funciona así. En Morena todo es como los chistes de tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No hay una. Ni siquiera no hay una plena militancia, ¿no? Pura. Democracia interna. ¿Mm? Ahí no existe. O sea, no necesitas una militancia. Todo el mundo sabe que ahí pasar, va. Tiene dueño y el dueño manda. Entonces, pero en el PRI, bajo el régimen de toda la vida que han sido alineados, pues yo creo que en este momento... Es que no hay que olvidar que los peñistas vienen de Atlacomulco. Vienen de otro régimen en el cual no han tenido el Estado un cambio de gobierno, en el cual ahí se han manejado con las viejas prácticas de que lo que diga en ese entonces el gobernador, pues lo que todos los priistas así en y no se parece mucho a lo que hace Andrés Manuel. Diferente. A ver, permíteme, escúchame, le estoy hablando a usted, joven. No es eso exactamente lo que hace Andrés Manuel. Justamente lo que estás diciendo de Atlacomulco y es lo que ya dije. Por eso... Es lo que ya dije. No hay, porque aquí, en Morena se tuvieron que aguantar. Se agarraron aguamazos, se mentaron la madre, se dijeron todos que son los pendejos. Pero así funcionó en Morena. ¿Qué es lo que pasa? Que en el PRI pensaban que iba a funcionar como siempre había funcionado antes de Fox. Cuando de repente llegan, y aquí va a pasar esto, y ya no funciona así porque pasaron 12 años claro. En el cual una democracia interna del PRI, democracia entre comillas, el nuevo PRI, pues, el nuevo PRI ya empezó a jalar por otros lados porque no tenían al estandarte presidencial, quisieron aplicarlo aquí y no les funcionó. Bueno, pero a ver, yo creo que hay dos temas que son torales en lo que está diciendo, sobre todo Carlos, me parece que resalta un tema. Cuando el mismo priismo dice, a ver, si no vas a poner un representante del PRI por todos los errores que tú como presidente cometiste, todos los dislates, toda la corrupción, todos los enfrentamientos y todo lo que en este
estos 5 años podemos, yo me puedo echar 2 horas diciendo todo lo que pasó, y ahora resulta que por eso que tú hiciste, que nos pusiste a hacer a todos, ahora no podemos nosotros como estamos militancia, nos ¿no? castigas. Me parece que sí es un choque interno decir, pues entonces, ¿qué pasó? Si nosotros habíamos estado firmes y ¿cómo se llama? Y dignos con lo que había dicho el presidente de la República, y en esta dinámica rompen con el tema de poner a un alguien que no es priista, entre comillas, porque al final de cuentas que a la calderonista, que es calderonista, que ahí no es un, hay que ya hay que subrayarlo, punto. Pero que al de estar ya en el gobierno de Peña y al haber recibido las órdenes del presidente, es peñista. En esa dinámica me parece que es calderonista peñista, y en esa posición, pues también los priistas dijeron, vámonos al demonio. Intentaron hacer su política en los estados, pero está igual o peor. Exactamente. Y como conclusión, o el resultado de todas estas decisiones, ahí está, en las encuestas, en el cambio del presidente nacional a 60 días de la elección, lo cual es completamente lamentable, muy grave, eso sí, pero insisto, habrá que ver si es cierto que a lo mejor ahora sí el PRI, como se pronosticó en el año 2000, nadie está hablando ya de eso hoy en día, pero ahora sí a lo mejor en el año 2018... empecemos todos a despedir. Hoy. Ese es el otro tema. Hablando del tema electoral y de los estados, la única gobernatura que supuestamente estaba siendo competitivo el PRI era Yucatán. Y los números hoy ponen al candidato de Acción Nacional arriba, por encima de él. Entonces, en tema de gobernaturas, olvídense. Hoy el financiero saca los números del PRI hacia el Congreso, de la Cámara de Diputados, hacia la Cámara Baja, y vemos que va a ser una bancada chiquititita, porque de estos 500 diputados que se van a repartir, va a ser el PRI una bancada muy escasa, no va a llegar ni a 100. Y esto no lo habíamos visto hace mucho tiempo, más bien, creo que nunca habíamos porque visto. Cuando ganó Fox, que digamos casi arrasó. La segunda fuerza fue el PRI. Exacto. La segunda fuerza fue el PRI. Y cuando fue Calderón contra Andrés Manuel, el PRI mantuvo un buen número de diputados y de senadores en esa elección también. Entonces, yo lo que digo es, hoy por hoy, el PRI sí tiene que tener los focos rojos, porque la verdad es que la debacle puede ser total. Pero como bien dice Luis Javier, aguas, porque la puerta más chiquita de la sala de los priistas se llama Morena. ¿Y quién dice que es el PRIAN? Si es el PRI, es Primor. Cuando tú ves cómo han votado últimamente los de Morena con el PRI en la Cámara de Diputados y cómo han sacado dictámenes, es el PRI con el partido de Andrés Manuel. ¿Así lo ves? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado para ver dónde viene la negociación, porque puede pasar todo. Lo mismo me dijeron mis amigos del PRI. Tenemos caminos de negociación con Anaya, tenemos caminos de negociación con Andrés Manuel y tenemos caminos de negociación con los dos en un momento dado. Así es que... Con Margaritas no. Ahí sí. No, Margarita la meten en el paquete de Mid, en esa de negociación, y por eso quieren elevar un poco los números de Mid, aunque sea falso o no, para que lleguen a una negociación, no diciendo, oye, pues dame un porcentaje, decir, vales 13, vales 14. Que valdría la pena también hablar de todas las encuestas que están sacando, porque las encuestas que están sacando... Vamos a hablar de ellas en el cuarto segmento, pero sí es una dinámica que me parece que el PRI sí tiene que sacar los focos rojos, porque realmente el barco está haciendo agua brutalmente, ¿no? Ahora, el candidato no pega, los coordinadores no convencen, la gente de base está saliendo a las calles y le está costando mucho trabajo cuando tocan las puertas que les reciban ni siquiera el volante, porque la gente de verdad está hastiada. Ya ni la despensa. Ahora, mucho de lo que está pasando en esta campaña es la indignación que se creció en esta sociedad de todo lo que hizo el gobierno federal. Por eso ya no da miedo votar pues por ya saber por quién, lo que sea, porque ¿no? pues dices, pues vale, que eso, si estos me trataron así, pues el que venga igual no me trata tan mal, pero puede ser algo que preocupe de verdad, que va a ser el siguiente tema de lo que vamos a hablar en el siguiente corte. Pero ya como conclusión, en el tema PRI, ¿tú qué crees que va a pasar de aquí al 20 de mayo que viene el debate en Tijuana, Luis? No, yo creo que ahorita van a meterle toda la carne al asador con respecto a la campaña de Mid para poder subir números y llegar al debate con unos números no tan malos para tener posibilidad de alguna negociación. Hay que ser muy claro. Las negociaciones no nos vamos a enterar. Exacto. No van a salir en el periódico. Es no van a decir, se pueden hacer alianzas ahorita en estas alturas del partido. Solamente se pueden hacer alianzas, digamos que... no en lo oscurito, porque en la política no se maneja lo oscurito, se hacen alianzas
a partir de que, cómo se distribuye el poder. Miren, simplemente, y lo hace el Morena, y lo hace el PRI, y lo hace el PAN. Cuando ganó Fox, hubo un pacto entre Ernesto Zedillo y el presidente entrante, que era Vicente Fox, para que mucha gente de esa parte del equipo de Zedillo pudieran tener todavía posiciones políticas en el gobierno de Fox. Es política. Alemania, y además es un tema de transición, porque el presidente en ese momento, Zedillo, pudo haber sacado las tanquetas a las calles, y quién sabe qué hubiera podido pasar. Pero bueno, vamos a ir ahorita a un corte, vamos y regresamos. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total, científicamente hidratante. Pues ya estamos aquí en el tercer segmento de La Faena Política, y ya nada más para ver tu conclusión del tema de PRI, amigo, que ya se nos ganó el tiempo antes de... Mira, concuerdo con lo mismo que dice Luis, obviamente, que también hay algo muy interesante en esta campaña electoral. Los debates, que si bien es cierto, dicen que no son importantes, por supuesto que lo han sido, han marcado pauta, y la campaña se está marcando como tiempos los debates. El primer debate se tomó como una primera ronda, inclusive decían varios, y viene este segundo debate que va a ser otra vez para tomar decisiones en todos lados. A tu pregunta expresa del PRI, yo veo que va como dicen ustedes dos, ¿no? Es decir, ya no vamos a subir más, esto ya no levantó, vamos a negociar de facto. Obviamente no van a acudir al INE, no lo van a decir en medios, no lo van a decir. No van a hacer todo el...
Y que hay que destacarlo de manera muy importante, eso sucede en todos los sistemas democráticos del mundo. Claro, nadie se espante. Eso sucede en Alemania, sucede en España, cuando las fuerzas políticas no conforman una mayoría por ellos mismos. Claro. Buscas aliados. Por eso, pero aliados. En las redes sociales, le tendría que predicar, aquí le damos la bienvenida a nuestro peje zombie, que cuando Andrés Manuel López Obrador le besa la mano, es un acto de social. Pero que Anaya no lo cargue a alguien porque es clasismo, ¿no? Exacto. O sea, Andrés Manuel sí puede negociar con todos los de la mafia en el poder, pero si el PRI y el PAN se unen, es la mafia en el poder. Puede aceptar a todos los priistas y panistas que quiera y no pasa nada. Ah, claro. Pero si dos fuerzas políticas, que es lo que son, o tres o cuatro, en este caso hasta cinco, se van a unir de facto, ahí sí se está negociando. Es la colusión. Somos la mafia en el poder. Sí. Afortunadamente, como conclusión de la pregunta expresa, creo, confío que así va a ser, ¿sí?, que va a haber una decisión, y no porque haya una negociación de arriba, sino como decíamos al principio de este programa, porque la gente así lo va a decidir. Sí, a ver, las reuniones de panistas con priistas que yo he tenido con amigos es por una cuestión totalmente espontánea. O sea, no estamos haciendo un tema que nos haya dicho, no me habló Anaya, ni me habló Damián Cepeda. Exacto, ni me habló nadie para reunirme con los amigos del PRI y decir, así oye, es. Algo tenemos que hacer, porque no, este tipo no puede llegar. Con respecto a lo que estabas diciendo de los debates, sí son muy importantes, pero son importantes porque no vas a mover el voto del PAN, no vas a mover el voto del PRI, no vas a mover el voto de Morena, sino para los indecisos. Claro. Exactamente. Esos son los que están más pendientes de los debates. Porque en los indecisos creo que todavía andamos como en el 14-15% de indecisos. Que es toral. Es un mundo de votos. Son millones de votos. Son millones de votos indecisos, los cuales se van a cargar o de un lado o del otro o se dividen. Ahora, a ver si nos manda la producción la portada del Reforma, por favor, que la tenemos por ahí. Y la verdad es que ya lo que sucedió en lo que hizo Andrés Manuel en la reunión de la Cámara de la Industria de la Comunicación, me parece que ya que Andrés Manuel se dé un encontronazo directo con el tema de la iniciativa privada, me parece que es otro error que a veces uno no se explica. Porque, a ver, si aquí estuviera en Miscuac, en Miscuac ha dicho que la teoría es que él quiere perder otra vez y va a hacer todo lo posible para hacerlo, con el tema de la amnistía, con el tema del aeropuerto, y ahora esto que están viendo ahí en pantalla, amigos, es muy importante porque dice la IP no quiere dejar de robar. Y aquí de grave está eso. A ver si nos pueden dividir la pantalla para que salgamos y sigamos viendo el tema. El tema es interesantísimo porque el presidente sale después a decir, y tampoco es santo de mi devoción, pero tengo que decirlo, dice, los empleos no se hacen por decreto, no se hacen con el dinero público, se hacen con ese dinero que está exactamente la IP viendo cómo puede hacer un empleo para los mexicanos, que aunque es lo único que puede presumir este gobierno, su crecimiento en turismo y su crecimiento en empleos chiquititos con salarios de 5,000 pesos que están recibiendo los mexicanos en este país, pero crecieron esos, eso es lo que puede presumir. Pero ojo, lo que necesitamos hacer una alianza es con esa gente del Consejo Coordinador Empresarial, que nada más en 3 segundos acabo ya mi posición. Los nombres que me acuerdo son Slim, Valleres, Larrea, Chedraui, Hernández Pons. Nada más son los primeros que se me vienen a la mente porque son los que más conozco. Y ahí síganse 45 gentes más que tienen el tema productivo en este país. ¿Y cuánta gente allá afuera que nos oye y nos ve trabajan para esas gentes de esas empresas y dicen, no, están robando? Yo no niego que haya a lo mejor un cambio de política pública, pero lo que sí puedo pensar es que no te puedes pelear como presidente con tu clase planta productiva. Con tu clase empresarial. Es la planta clase empresarial. No puedes. Los empresarios son la planta productiva de este país. Sí, exactamente. Yo creo que eso es lo que hay que destacar en este momento. A todos los que nos escuchen, yo no sé si son pocos, son muchos, pero los pocos que nos están escuchando son un chingo, este momento, no sabes, son cientos de son miles. Un chingo. Para los millones que escuchan hoy viernes La Faena Política, hay que decirlo claramente, los empleos, la mayoría de los empleos en este país es por iniciativa privada. ¡Claro! Dos, que les quede muy claro a todas y a todos los que nos escuchan, no hay presidente, primer ministro tan poderoso en el mundo que por decreto pueda crear empleos por arte de magia. Entonces, pues claro hay que no. Sí hubo uno, sí hay uno. Echeverría. No, Chávez. Ah, Chávez. Chávez creó empleos por decreto, metió a todos a trabajar en PVDSA,
Pero ya no le alcanza la lana para seguir pagando y pues por eso Venezuela está como, está. Ahora miren, miren el periódico Milenio, a ver si nos pueden poner en la cámara de que está el periódico. Dice, encontronazo entre AMLO y los empresarios. O sea, verdaderamente esto... Ese fue el de ayer. ¿Sí? El de hoy dice... El de hoy de Milenio dice, quieren seguir robando. ¿Sí? Sí, exacto. Entonces aquí está lo que vemos, es cómo el señor Andrés Manuel nos pone una postura más para seguir dudando de un plan de gobierno. Como tú bien dices, y lo decíamos hace rato que platicábamos en la mañana, un plan de gobierno no es quitar un aeropuerto y quitar pensiones a los expresidentes, ¿no? O sea, eso es una mafufada, es una verdadera mafufada. O sea. Luis y Oscar, pero lo... ¿Y por qué no se los quita de los ministros de la Suprema Corte? Porque Olga Sánchez Cordero va a ser secretaria de Gobernación. ¿Está ahí? ¡Ay, no le va a quitar su lana! Y gana más que los presidentes, ¿eh? Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene más ingresos por su pensión que un presidente. Y además de todo, son más... Porque creo que nada más queda vivo Echeverría, López, Zedillo, Zedillo no la recibe, no. Fox, Fox sí la recibe, sí. Felipe Calderón, pero que la donó, la donó. Y y Carlos Salinas, que tampoco creo que la recibe, Entonces, ¿qué? Y todos los ministros de la corte reciben su chequecito, creo que son más de 250 mil pesos mensuales. Exacto. Y creo que son como 15 exministros. Como 15 exministros vivos de 250. ¿Quién gana más? ¿Los exministros o los presidentes? Ah, pero como nadie sabe qué es un ministro o un exministro y todo el mundo sabe quién es un presidente, pues mejor hablamos de que son expresidentes y les vamos a quitar. Y es el populismo de las ocurrencias de toda la vida. Ahora, no solamente eso, sino que ayer, no sé si ustedes vieron en el regreso del programa de tercer grado con algunos periodistas que ya estaban y unos nuevos y el formato que tenían antes, y de verdad es que yo intenté decir, bueno, a ver, vamos a oír una vez más voy a oír al señor, y de verdad es exasperante, sí. Porque no ata una idea, no contesta una pregunta, sale con ocurrencias, se enoja y luego dice que no se enoja, se exalta y luego dice que es el hombre de la paz. Entonces yo no sé si hay una bipolaridad en este tipo o una esquizofrenia, porque el bipolar es bueno y malo, pero lo que me preocupa con Andrés Manuel es que son cinco personalidades en una. O sea, primero uno es muy a todo dar, luego se sienta con una soberbia así como si ya fuera el dueño del changarro. Y dices, no puede ser. Entonces yo la verdad es que les digo, lo que me quedó claro ayer, y al que no le guste, no le guste, es que este hombre le habla puro imbécil. Porque lo que dice es para quien tiene... No, que no, que no. Porque tiene lo que dice es para gente que tiene este coeficiente intelectual. Que entiende de política esto. Y cuando, que entiende de gobierno y de cuestiones constitucionales. Lo mismo que el fútbol. Exactamente. Lo mismo que de fútbol. Por cierto, vean Con Línea de Tres todos los lunes de 8 a 9. Muy buen programa. Pero retomando lo que bien comentas, que era lo de hace rato en la mañana. A ver, para todos los que nos están escuchando otra vez, cancelar un aeropuerto, cancelar pensiones expresidentes, créanlo jóvenes, eso no es un plan de gobierno. Y retomando otra vez lo que bien comentas, las exposiciones de los candidatos a la presidencia de la República en los diferentes foros, yo recuerdo el del TEC de Monterrey, el de ITESO, por ejemplo, de Ricardo Anaya, prepara sus ponencias, te da una argumentación, te explica el momento en que está viviendo México y el mundo y hacia dónde tendríamos que llevar el país. Claro. Y la otra situación... del candidato que tenemos. Bueno, aquí, hasta el Bronco salió mejor, sí, ¿sabes? El Bronco hizo mejores propuestas, ¿eh? Y lo más lamentable que las propuestas del amigo que tenemos aquí es lo que escuchamos desde hace 12 años. Explíquenos su plan de programa de gobierno: combatir la corrupción, acabar con la mafia en el poder, y con eso solventamos todos. A nosotros nos da risa, a mucha gente de la sociedad nos da risa porque sabemos que eso es tomarle el pelo a la gente. Claro. Pero lo que me preocupa es que sales a la calle y la gente piensa que eso es una propuesta de gobierno. Hoy estaba hablando con alguien que ha trabajado con muchos años en el gobierno de Marcelo Ebrard, cuando fue el jefe de gobierno, y me salió con la puntada de que eso es una muy buena intención. Dije, sí, claro, bueno, por supuesto que es una buena intención, muy buena intención, pero eso no va a permear. Es como si yo, por más que le quiera ir al Cruz Azul, voy a hacer que Enrique Villarreal, que está ahí sentado, le vaya al Cruz Azul. Porque le vaya uno al Cruz Azul, va a ser campeón. No va a pasar, no va a pasar, amigos. Vamos a ir a un corte, regresamos, esto es La Faena Política. ¡Olé! Y volvemos.
Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total, científicamente hidratante. Amigos, ya regresamos a La Faena Política, este es su último segmento. Y bueno, al final, insisto, todo lo que vimos de Andrés Manuel ha sido una semana desastrosa para él, porque se vuelve a confrontar con, yo creo que arenas que no se tendría que confrontar. Y luego que Paco Taibo lo ayuda tanto. No, y Paco Taibo dice que si todos vamos a expropiar. A la pregunta expresa de Carlos Loret dijo expropiación, dijo que no, pero la verdad... Pero a ver, pero Paco Taibo es un ideólogo de Morena. Es miembro de Morena, es secretario de Artes y Cultura, sí, creo. Sí, es como para tomarlo en cuenta. Sí, es para tomarlo en cuenta porque dice que van a gobernar con él. Entonces, cuando llega Paco Taibo y dice, no, el que no esté de acuerdo con él, que le expropien con respecto a la confrontación con los empresarios. Que le expropien. Pues los empresarios no hacen oídos sordos a esa clase de comentarios viniendo de gente tan cercana a López Obrador. Y luego dice, es que los que sean traidores, ahí está el Cerro de las Campanas y vamos a fusilarlos. Estaba hablando de traidores en un momento dado. No estaba hablando de gente que no estuviera apoyando tan directamente las propuestas de López Obrador. Pero está diciendo que fusilen gente. O sea, el señor no le está ayudando mucho a este. Pero hay que reconocerle una cosa. El señor es coherente con sus ideas. Toda la vida ha sido así. Y ha sido una persona que es de ultra izquierda coherente. Uh-huh. A mí me cae bien porque siempre ha sido una persona coherente. He leído uno o dos de sus libros. Como historiador se me hace muy, muy, muy interesante sus puntos de vista. Pero con la política, ahí sí. Con cuidado. Pero, okay. Cuidado y por... El fondo no me ayudes, compadre. Sí, pero están locos. Y toda esta gente que está tocando en la red social y que todos los días mandan un meme, que le pegan a todo el mundo, no se están dando cuenta de eso. Eso es lo que es verdaderamente preocupante. Hoy, en un chat que tengo con presidentes de agrupaciones políticas, me dice un tipo, es que, amigo, Anaya puede ser también un hombre que puede traicionarlos a ustedes mismos, los del PAN. Y le diría, a ver... Vamos por partes. Yo no tengo la certeza de que eso pueda o no suceder. No puedo defender, pero también puedo decir que no lo veo probable. Pero al final de cuentas, yo sí creo que está más en sus cabales Anaya que Andrés Manuel. Y veo que sus seguidores son gente más, digamos, racional que la gente que son los seguidores estos... Estos, y eso es lo que a mí me preocupa. No olvides, los margarinflas, pero no tengo otro de estos para avisarles los margarinflas. Eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que yo quiero mandar de mensaje a toda la gente que ve La Faena Política, que perciba eso. Voten por quien quieran. Sí, exacto, salgan por quien a votar. Quieran. Pero vean los debates. Ahí vean está la los clave. Debates, la clave en las propuestas. Aquí no se trata de irle a un partido a un partido de fútbol y si le vas a uno o al otro. No. Aquí se trata de decisiones trascendentes que van a impactar en la vida económica, política, social de un país que está en la mira, yo creo que de todos los países europeos y sobre todo de nuestro vecino del norte, que lo que menos quiere
es que aquí se venga un desmadre, porque se les van a llenar todas las... ¿no? Bueno, el muro no va a servir para nada. El muro lo van a tener que pedir más dinero a la Cámara. Que lo va a pagar para México, ponerle un muro encima del muro. Si aquí hicieron según dos pisos, pues que no hagan un muro encima del muro. Basemos filita india, ponemos pie de ladrón y nos brincamos. Así como el de Guerra Mundial Zombie. Así que se brincan unos todos. Así va a estar el muro. A ver, veamos las encuestas, a ver si nos puede ayudar nuestra querida producción. Le mandamos un saludo a Cris y a Ale, que siempre nos apoyan mucho. Toda la producción, que son fantásticos. Eso. A ver, esta primera encuesta, es la para que te jales para acá, es la de Massive Caller. Tengo las dos de Massive Caller, porque aquí lo que nos da la percepción es cómo va creciendo uno de los dos candidatos y cómo va decreciendo otro. Aquí, el que decreció de una forma brutal es la caída de Meade, que primero estaba por encima de Anaya, en ese punto rojo y luego azul, y luego ya ahorita está en números rojos, y posteriormente... ¿Cómo va creciendo Anaya? ¿Cómo cae en un momento? Y luego viene la crecida del tema del debate. ¿Y cómo vuelve a hacer? ¿Cómo se vuelve a crecer? Un jalón para arriba. Igual Margarita cae con el tema del debate de una manera estrepitosa. El Bronco hace un busito ahí, si ven. De repente la del Bronco no aparece y luego vuelve a aparecer. Y eso es gracias a la señora del tribunal. Pero yo creo que el Bronco va a subir, ¿eh? El Bronco va bien, pero al final de cuentas, yo les puedo decir que lo que sí percibo es que los dos independientes van a llegar a su mínimo, porque la gente no va a querer desperdiciar su voto. Y el tema de Meade, en el tema de la negociación en la que estamos viendo, va a acabar siendo el voto útil. Pero lo más interesante es esa parte de lo que tú señalas de la parte negra, que ese punto, esa fila negra, esa es, esos son los indecisos. Pero aún ahorita los indecisos son más que Meade. Sí, por supuesto. Entonces, es como cuando juega uno maratón y te gana la ignorancia, así le va a pasar a Meade. Así es. Entonces la ignorancia va para arriba, pero ahí el tema de los indecisos es lo que va a acabar decidiendo esa brecha que está entre Pejeová y Ricardo Anaya, dijera el Enrique famoso Carrillo, dijera Enrique Carrillo, dijera el Gandaya, pero aquí ya en números reales, ya aquí se ve, por eso es la misma encuesta, pero ya con 37.8 Andrés Manuel, 30.2 Anaya, 12.5 Meade, que eso es lo que ellos quieren levantar para la negociación, para que no sea una negociación de vengo a negociar, pero dame cacahuates. Ahí Margarita trae un 5%, que insisto, va en decremento. El Bronco trae un 1.9, que me parece que pues va cerrándolo en 2, es bastante bueno. Sí, está en 2. 2.3. Y los indecisos son un 12.5. Entonces, veamos números reales. Si me dejan a mí decir algo, yo creo que parte de los priistas que están en ese 12.5 pueden jalar todavía un cachito más con Anaya. Parte de los margarinflas del 5.1 pueden jalar un cachito todavía con parte Ricardo. Parte de los indecisos se van a ir con López. Un porcentaje de décimas puede irse con el mismo tema de Bronco, y los indecisos son la clave. Y en los indecisos tampoco los podemos dividir como un tema toral. Ahora, esta que estamos viendo ahorita es la del Reforma. Donde Reforma, pues ya da a Andrés. Reforma Manuel. Es muy manipulador. Ahora, ojo, estos son números brutos. Sí, o sea, por aquí eso iba a decir que Reforma es muy manipulador. Porque sí dijo Omitowski. Si ustedes suman todos los porcentajes, les da un 100%. Ok. ¿Y dónde quedaron los indecisos? Por eso se ve tan inalcanzable el otro, porque esa variable de indecisos no la mete Reforma. Pero no la mete porque no quiere. Porque entonces... Porque quiere esta portada. Porque él quiere esta portada. Porque a ver, ¿qué vende? Pues la portada. Entonces, al final de cuentas... Reforma estamos es un asco en Pero igual Reforma es la que dice que... Es un asco en sus encuestas. Porque igual es en la portada que dice... Tunden a AMLO en el debate. La hizo Reforma. Y ahorita el encontronazo con los empresarios también la pone Reforma. Entonces, justo con el tema de las encuestas hay que tener como un cierto... digamos, sesgo, o hay que verla con un poco de distancia lo que está haciendo Reforma, pero recordemos que al final de cuentas también ha sido la que más le ha acertado cuando ya mete el factor de lo que tú dices. Cuando mete el factor de los indecisos. Pero mientras, ¿qué es lo que está haciendo? Está manipulando. Claro. Porque eso es manipular. Por supuesto. Cuando no le metes el factor de los indecisos como lo puede hacer Mitoski, Massive Caller, o que al final van a estar Blanco, que bueno, social, el mismo creo, bueno, el mismo SDP Noticias creo que hasta le mete a los indecisos, no sé. A ese grado. Pues amigos, ¿qué nos espera para la siguiente semana? Luis, ¿qué nos espera para la siguiente semana? La siguiente semana va a ser la semana previa al debate. Lo que vamos a ver es una actividad durísima de todos los candidatos tratando de pegarle todavía más al de arriba, y además, pues yo creo que ella vamos a ver
yo no sé si llegue el Bronco a la, o Margarita al segundo debate. Yo creo, yo esperaría algo de los independientes. Muchos han dicho que hay temas que de Margarita ya no debería llegar a ese segundo debate. Lo dijo aquí Octavio Catalán. Es como cuando el meme del ya no le pegue, ya está muerto. O sea. Es como de los Simpson, ¿no? Es como cuando pusieron al Piojo y al de la moto, y al de la moto le pusieron la cara de los Pumas. Entonces sí, fue terrible ese tema. Pero así están las cosas, porque al final de cuentas lo que se percibe es que Andrés Manuel va a seguir en esa tesitura, va a seguir golpeando a los estratos políticos. Con la ayuda políticos, de Paco. Taibo. Y Paco Taibo va a seguir ayudando. Y de Díaz Polanco. Exactamente. Yo diría como conclusión lo siguiente. Primero, el candidato que comentamos que está aquí no necesita que le hagan memes, ni mucho menos. Simplemente él puede solo que lo escuches 20 que minutos. Que lo graben y lo suban. De manera objetiva, jóvenes. O sea, yo no les estoy diciendo, a mí ni me cae mal el señor, yo ni lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo. Simplemente hacemos valer nuestra capacidad a criticar lo que, de manera respetuosa, como él dice, queremos señalar. Entonces, yo diría, hay que hacer ese ejercicio breve. Escúchenlo a conciencia, objetivamente, en el foro del TEC de Monterrey, en el foro de Milenio. Eso de decir, en serio, jóvenes, ¿le van a creer a alguien que de misma, de voz propia, dice, yo voy a ser mejor que Juárez? ¿Qué días? Mejor así no. La verdad, oye, ya, en serio, esa no. Situación, analícenla, revísenla. Pues entonces, nos vamos, señores, les agradecemos mucho. Carlos, qué gusto tenerte en este programa. A los hermanos Valencia, muchas gracias. Y le agradezco a Quique Carrille que no vino y me prestó su taza. Muchas gracias, Quique. Nos vemos el próximo viernes. Adiós a todos. Adiós, un bonito fin de semana. Gracias. Esto fue La Faena Política.